¡Hey! ¿Qué tal, amigos de YouTube? Hoy les voy a enseñar a tocar la canción Eres mi religión de Maná. Ya tenía un ratito que no subíamos canciones de Maná. Esta me pareció bien, ya que no vamos a utilizar ningún acorde con cejillo. Y lo vamos a ir haciendo paso por paso para que les salga perfecto. Ya saben que tenemos video demostración de este lado. Y también ya pueden consultar lo que sería la letra con los acordes en www.christianbeef.com. Así que bien, vamos a comenzar. Perfecto. Para que la canción se escuchara igual que la original, exactamente en el mismo tono, ocuparíamos nuestro capotraste y lo haríamos en lo que sería el cuarto traste. Pero como ya sé que siempre les he dicho y les repito, ya cómprense su capo, y siempre, ay, yo voy a hacer con un lápiz. Así que mejor se las voy a enseñar sin capo. Chéquense cómo sería con el tono original. Bien, se las voy a enseñar sin capo. Ya los que tengan capo, apréndanse primero lo que es la base de los acordes y después ya utilicen su capo en lo que sería el cuarto traste, ¿ok? Perfecto, entonces vamos a utilizar las siguientes notas, chéquense. Para el intro, vamos a utilizar. Chéquense, empezamos con do. Y después, aquí el dedo número 1, que va en la cuerda 2, este nunca lo despegamos. Después nada más vamos a mover lo que sería el dedo número 2 a lo que sería quinta cuerda, segundo traste. Y este mismo después lo bajamos nada más de cuerda a lo que sería la cuarta. Nada más con un puro rasgueo hacia abajo para empezar con el intro, ¿ok? Chéquense otra vez. Ay, perdón. Chéquense cómo va a ser la estrofa. Ahorita les enseño el rasgueo y los acordes. Utilizar re menor, sol, do y fa. Aquí fa lo vamos a hacer sin cejillo para facilitarlo. Pueden hacerlo los que estén más avanzados o experimentados con cejillo, pero a mí también me gusta cómo suena sin cejillo. Nada más este dedo lo pasamos a lo que sería la cuerda 2 traste 1, ¿ok? Y vamos a empezar con el rasgueo. Chéquense, son dos golpes para abajo, dos para arriba, dos para abajo. Recuerden que la flecha chiquita pues nos indica que quizá podemos hasta preferiblemente hacer rasgueo por la parte de arriba. Si no tienen plumilla, ya saben que deben de posicionar así las manos con esta uña abajo y con esta para arriba. ¿Ok? Entonces vamos a empezarlo a hacer lento y acorde por acorde. Sol, do, fa, ok, váyanlo haciendo así primero y van agarrando velocidad, ok. Los que están más experimentados sabrán que podemos hacer dos rasgueos rápidos entre lo que es el inter de cada rasgueo. Ese rapidísimo, pero si están principiantes, omítanlo y háganlo así. De todas formas, es la base, es exactamente la base así del rasgueo, ¿ok? Así que empezamos. 3, 2, 1. Cambio. Do. Fa. Sol. Y ahí nos quedamos. Repetimos círculo. Sol,
compartimos. Y do. Perfecto, para la parte de lo que sería el precoro, chéquense, vamos a utilizar sol, vamos a utilizar la menor y vamos a hacer ciertos bajeos, chéquense. Vamos a utilizar el dedo chiquito, el flaco, el 4. Vamos a empezar a hacer un bajeo en lo que sería la sexta cuerda, tercer traste. Después vamos a soltar y el dedo número 2 va a pasar a lo que sería segundo traste, sexta cuerda. ¿Ok? Entonces chequen el cambio. Ok, después ya fa. Ok, vamos a empezar. 3, 2, 1. Aquí viene el cambio. Fa. Y viene inmediatamente lo que sería el coro. Chéquense. Aquí en el primer círculo haz nada más una vez el coro y vuelve a repetir lo que es la parte del intro. Ok, y perfecto, ya así ya tendríamos toda armada la canción. Ya nada más al final ocupa así do, do, así como les enseñé, y luego termina en sol, ok. Formas tienen el video de demostración y aquí abajo lo que sería la letra. Ya saben que si tienen dudas comenten, no olviden darle like al video y suscribirse a mi canal para que de esta forma los videos que voy subiendo les lleguen directamente a su correo. Eso sería todo por el día de hoy. Cuídense. Chao.